Hola gente de YouTube, mi nombre es Gonzalo de GFM Reparaciones y hoy estamos acá en el taller para ver la versión 3 en 1 de Lightcopy Plus 2.1, la versión más full del mercado. Bueno gente, acá estamos con el Lightcopy Plus 2.1. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una explicación rápida pero bastante completa de lo que es esta herramienta, de cómo funciona. Acá vamos a mostrar, tenemos justamente dos pantallas, tenemos dos baterías y tenemos dos cablecitos. Este Lightcopy Plus es la última versión, este es octubre del 2020. Podemos decir que tienen, bueno, acaban de salir el iPhone 12, pero bueno, obviamente es una herramienta que ya venía funcionando, que seguramente más adelante se va a actualizar. Es una herramienta que utiliza software, así que se puede actualizar sin ningún inconveniente. Con el tiempo cada vez va siendo mejor. Y los zócalos, en este caso, esta es la versión 3 en 1, es el más completo que hay, es el que vienen los tres zócalos incluidos, así que es una gran ventaja. Vamos a hacer un simple unboxing. Retiramos la tapa. Acá ya en la tapa podemos ver, bueno, un poco las especificaciones, en algún lado en chino. Acá podemos ver qué es lo que vamos a hacer con esta herramienta. Básicamente es copiar toda la información original que saquemos, tanto del vibrador, de las pantallas, de las baterías, y copiarlas en la que vayamos a poner, en la pantalla nueva, en la batería nueva. El famoso True Tone, que es ahora los modelos que traen a partir del iPhone 8 en adelante, que cuando uno reemplaza la pantalla no viene incluida, digamos, no lo reconoce. Entonces con esto vamos a copiar, cuando retiramos la pantalla, por más rota que esté, copiar todos los datos y pasárselo a la pantalla que le vayamos a poner. En este caso, la cajita lo que tiene de bueno, que viene, bueno, con un instructivo también con el idioma español, así que eso es un punto muy bueno. Por supuesto que viene en chino, inglés y en español. De todas maneras, no es algo que vayamos a utilizar con mucha lectura en la herramienta, pero en inglés ya se entendía. Pero bueno, por las dudas tenemos en castellano para poder leerlo tranquilos, un poquito más profundo. Bueno, dejamos este manualcito de lado, sacamos esta felpita y acá tenemos la herramienta. Fíjense, es una herramienta muy muy linda, con unos acabados muy buenos metálicos. La verdad que estéticamente se ve espectacular. Tiene el tamaño, esta es una pantalla iPhone 7 Plus, así que miren el tamaño, es un poco más chico, entra en la mano tranquilamente, cómodo. Y en este caso tenemos los dos zócalos restantes. Acá vamos a tener para lo que es vibrador, que tengan en cuenta que esta herramienta se va a utilizar del iPhone 7 en adelante, no incluye ni el 6 ni el 5 y bueno, obviamente ahora tampoco el 12. Y para lo que es vibrador, tiene incluido del 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y el X. Y acá tenemos para lo que es X, XS, XR, iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Bien, 7 y 7 Plus. Y acá por último, este zócalo para poder controlar si tenemos cables originales, los cables Lightning, o también los auriculares. Y bueno, y este zócalo que tenemos puesto acá es para las baterías, que tenemos en este caso sí para baterías desde el iPhone 5. Vean ustedes, 5G, 5C, 5S, 6, 7, 7, 7 Plus, y acá tenemos hasta la del SE. En este caso es el zócalo un poco más completo que hay. Y vean ustedes, tiene una pequeña ranurita ahí que se ve para meter el dedo, y con un poquito de presión ya lo retiramos. Así de simple se retiran los zócalos. Podemos ver, y lo colocamos ahí.
hacemos un poquito de presión y ya está. Simple, muy muy sencillo. Vamos a arrancar por el zócalo más básico, que es el del cable Lightning. Este equipo, en este caso la versión anterior, viene con una batería incluida, que con solo apretar el botón de encendido el equipo ya funcionaba. En este caso, en esta versión mejorada, lamentablemente lo vamos a tener que utilizar enchufándolo a un cable, que bueno, puede ser a la computadora, al ordenador, o también puede ser al cable de carga directamente. Bien, vamos a colocar el cable de carga, lo enchufamos por acá y automáticamente se enciende. En este caso, como tiene el cable puesto, el zócalo de los cables Lightning, automáticamente entra en la función. Si no, ustedes con el botón de menú, el principal, pueden volver a la función de inicio. Y fíjense ustedes, acá en el menú rápido, podemos ver que con el botón de abajo dice doble clic, cambiamos de idioma. Bueno, en este caso ya está puesto en español, pero cuando ustedes lo inicien, seguramente puede estar en chino o en inglés. Lo que van a hacer es presionar dos veces acá y se pasa al idioma chino. Un doble clic, volvemos a cambiar el idioma al español. Lo que vamos a probar ahora como principal es los cables Lightning. Estamos con un cable alternativo, vamos a probar estos cables originales. Bueno, este está bastante feo, pero es el cable original. Los cables originales de iPhone traen un chip llamado S75. Ese chip es el que viene también configurado en las placas de iPhone, justamente para detectar que el cable sea original, para no tener ningún inconveniente. Para los que por ahí tengan dudas, un cable alternativo que no esté certificado, que no tenga estos chips, van a pasar dos cosas. Una es que el iPhone, seguramente muchos deben saber, no lo va a detectar. Nos va a decir que en la pantalla que el cable no está certificado para poder utilizarse. Y otra es que si está certificado, puede dañar todo lo que es las funciones de carga. El Tristar, en este caso, bueno, es una parte un poco más electrónica. El que tiene idea sabe que es un componente que regula justamente todo el sistema de carga con el Tigris. Pero bueno, no vamos a meternos tanto en detalle. En fin, un cable original tiene que tener el chip S75, un cable alternativo puede tenerlo, puede ser imitación y sirve para cargar, pero bueno, no es lo recomendable. Acá vamos a enchufar el cable Lightning y automáticamente el aparato nos va a detectar que es un cable imitación. Lo bueno que el cable tiene el chip S75 y nos va a permitir cargar los iPhones sin problema. En este caso, bueno, podemos ver la marca, podemos ver la fecha de creación. Varias cositas. No vamos a poder leer la lectura del cable ni nada, solamente vamos a corroborar si el cable es bueno o es alternativo. Y después vamos a hacerlo simple, vamos a enchufar el cable original y automáticamente lo detecta. Su fecha de fabricación, la empresa que lo fabrica y todo. Y obviamente el chip de 75. Pero bueno, esto es un cable original. Con esto por lo menos garantizamos. A ver, esto es algo que sirve para nosotros, para los técnicos, para comprobar, para comprar cables mayoristas, para un montón de cosas. O mismo para mostrarle al cliente si es que estamos vendiéndole cables originales, cables alternativos. Obviamente una persona que no se dedica al servicio técnico no va a comprar esto solamente para comprobar si está comprando cable original, porque no tendría sentido. Bien, de esta manera comprobamos lo que es el zócalo de cable Lightning. Vamos a retirar este zócalo. Vamos a retirar el zócalo de batería. Y vamos a colocarlo de la misma manera. Apoyamos ahí y presionamos. Automáticamente se inicia el menú de batería. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar una batería, que en este caso es original.
Y vamos a probar justamente también, mejor dicho, con esto vamos a corroborar si esta batería es original. No solamente eso, sino que también vamos a corroborar, esto es una batería iPhone 7. Enchufamos. Vamos a reiniciar el equipo. Y acá se reinicia y automáticamente nos muestra las funciones que trae esta batería. Esta batería es una batería nueva. Acá podemos corroborar. Es una batería, bueno, creada en el 2017, que eso no nos importa tanto. Pero sí podemos ver que es una batería que tiene 100% de condición. Esto no es la carga es esta que está acá, 26% de carga tiene. Podemos ver que es una batería original de iPhone 7 y vemos que tiene 0 ciclos de carga. Con esto corroboramos de esta manera que la batería es nueva. Pero toda batería tiene un código, un número de serie, que esto es lo que viene de fábrica con tu teléfono. ¿Qué va a pasar? Cuando vos le retires la batería, vamos a retirar esta batería, por ejemplo, y vamos a enchufar a ver si esta está, esta creo que está utilizada. Bien, acá por ejemplo, esta batería van a ver que tiene 81% de condición y tiene una cantidad de carga de 612 ciclos, 612 cargas. Podemos ver la fecha de creación, pero bueno, es una batería original. ¿Qué vamos a hacer? Cuando retiremos esta batería del iPhone que vamos a cambiar, lo único que vamos a hacer es enchufarlo acá. Realizamos la lectura. Acá ya nos dice leído. Entonces lo que vamos a hacer es retirarlo. Fíjense, retiramos la batería. Y colocamos la batería nueva. Antes de colocarla en el equipo, la enchufamos acá. Automáticamente se va a iniciar. Fíjense que estamos en 100, 0, pero tiene un número de serie distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presionar el tercer botón que va a copiar los datos de la batería que tenía en el equipo. Solamente presionamos acá. Esperamos que realice el proceso. Y ya está. Con eso tenemos el número de serie original de esta batería. ¿Y qué pasa? No es que esto va a ser una. Sí podemos formatear la batería, la podemos borrar lo que es su condición, podemos, pero el funcionamiento de la batería va a seguir siendo el mismo. Si está dañada, si está gastada por el uso, la batería tiene una vida útil, no va a servir de nada. Pero bueno, con esto lo que hacemos justamente de evitar una posible falla por una batería alternativa y demás. De hecho, vamos a ver si tenemos una batería alternativa acá. En este caso, vamos a enchufar para que ustedes vean. Esta es una batería de iPhone 6S. Vamos a colocarla en esta parte de abajo, donde tenemos 6S. Se va a reiniciar. Y vean ustedes automáticamente que se inicia y nos dice batería 6S, imitación. Ya con esto podemos comprobar. La batería viene con 0 ciclos. Es una batería alternativa. Obviamente lo que pueden hacer también es transcribirle los datos. Se puede utilizar. Obviamente traten de ser honestos, de decir es una batería alternativa, que es de buena calidad porque marca la condición. Pero le pueden copiar los datos originales, que es el número de serie. Pero la batería va a seguir siendo una batería de imitación. No es que por copiar los datos de esta batería a esta alternativa. La batería se va a transformar en original, no, para nada. Lo mismo pasa con las pantallas. Cuando colocamos una pantalla alternativa, va a seguir siendo pantalla alternativa. Vamos a retirar esto. Y bueno, de esta manera colocamos, retiramos el zócalo de batería y lo que vamos a hacer es colocar nuestro zócalo de pantallas. Este es, diría yo, el zócalo más importante. ¿Por qué? Vamos a colocarlo acá. Porque este zócalo
lo que va a hacer es copiar los datos, no solamente los datos originales, el número de serie, siempre volvemos a repetir, de nuestra pantalla, sino que también nos va a copiar el color de pantalla, que es muy importante porque en una pantalla alternativa, el True Tone, que es del 8 en adelante, los tonos, no son los mismos. Entonces, al copiar estos datos originales, cuando nosotros retiramos nuestra pantalla rota, en este caso le sacamos la pantalla a un iPhone 7 Plus que estaba el display dañado, no hay ningún problema que esto se encuentre roto, porque lo que vamos a hacer es configurar lo del chip, todos los datos que trae de fábrica. Vamos simplemente a enchufarlo. Ahí ya tenemos todos los datos, el número de serie y demás. Vamos a mantener presionado un poquito el botón del medio. Y se está leyendo los datos. Con un solo clic ya se copió. Acá ya nos dice que la lectura está hecha. Entonces vamos a retirar nuestra pantalla. Esta es la pantalla original que trae el equipo. Bueno, y una vez copiado, lo que hacemos es colocar la pantalla alternativa nueva, la que le vamos a colocar el equipo. Colocamos en el mismo lugar. Asegúrense de conectarla bien. Y solamente vamos a presionar el botón de escribir que tenemos en la parte de abajo. Automáticamente nos va a escribir los datos a la pantalla nueva. Y con esto conservamos los datos originales de nuestra pantalla. Se nos van a acomodar varias cositas, como lo que es el, como dijimos, el True Tone, colores y demás. Y también tenemos la misma función para los vibradores del iPhone 7 al iPhone X. Acá en este zocalito vamos a ver que tenemos incluido para los vibradores. Y otra cosa muy importante, ya para los que hacen micro soldadura electrónica, tenemos para copiar los datos de la NAND. En este caso van a ir soldados, obviamente con los alambres y demás. Un poco más complicado, es algo que por ahí, si está empezando con el servicio técnico, no lo van a utilizar. Pero bueno, esta herramienta para estas cosas les va a servir. Vuelvo a repetir, es una herramienta que hoy acá en Argentina tiene un costo de más o menos 15.000 pesos. Y lo que yo le quiero mostrar a ustedes, o vamos a verlo juntos, es cómo viene en el interior esta herramienta. Vamos a abrirla. Vamos a ver si podemos verla bien ahí. Y lo que vamos a hacer, mucho cuidado, tienen que retirarle el zócalo, por supuesto, y de esta manera lo vamos a poder abrir. Fíjense, esta es la carcasa, qué sencillo que viene. Esto es un display, me has acordado cuando cambiábamos los displays de las pantallas del tren, de esos equipos viejitos, Samsung Tren. Y acá tenemos, por ejemplo, fíjense, una ranura para colocar la batería. Vamos a ver si la batería del iPhone 7 entra acá. Por lo que veo, el pin es muy parecido, no sé si es de otro modelo. Acá el pin ingresó perfecto. Vamos a darle power a ver si enciende. Perfecto. Acá tenemos entonces una ranura y nos dice acá low battery, please charge. Nos dice acá que por lo menos tenemos la ranura. ¿Dónde lo podríamos colocar? Tendríamos que ver si esta batería se puede colocar atrás o alguna batería más chica.
o acá mismo en la pantalla. Pero fíjense qué buena herramienta, la verdad, como viene con todo su circuito. Y bueno, vamos a armarlo. Era simplemente para sacarnos la duda. Es muy básico para armar y desarmar, así que no hay ningún problema. Después vamos a investigar bien si podemos ponerle una batería. Y obviamente si logramos hacerlo, lo vamos a subir, no hay ningún problema. Bueno, gente, y de esta manera concluimos el video. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta que tengan sobre esta herramienta, si es que se la llegan a comprar, pueden escribirme sin ningún problema. Pueden seguirnos también en Instagram para poder consultarnos por ahí de manera rápida. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse porque vamos a estar subiendo más información. Así no se pierden estos videos. Muchas gracias.